En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el amor, el trabajo, la familia, las finanzas. A través del tarot, las runas y los caracoles, la geomancia, la numerología y el péndulo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, bienvenido. Comencemos con la mujer de Libra. Ella está desilusionada, incluso pensando en que le son infieles. ¿Será cierto eso? ¿Hay infidelidad? No la hay. No es eso lo que está sucediendo. La pareja se está apartando. Y tú no te sientas responsable de eso porque no has hecho nada absolutamente. Es una decisión que está tomando por su cuenta y riesgo porque se siente abrumado por problemas personales, pero en lo que tú no tienes nada que ver. A ver, ¿le dejas un tiempo o decides algo? Escoge el camino, no de la benevolencia, pero de la paciencia. Dale un tiempo que solucione sus problemas, y si tú ves que un dándole un tiempo no ves cariño o comprensión, bueno, decide. El hombre de Libra en el amor. El hombre de Libra, sobre todo aquellos que están pasando por una etapa de grandes pasiones, esas aventuras sentimentales que los hace perder la cabeza literalmente, mucho cuidado, porque si bien es cierto, van a sentirse muy bien como varones, pero perderían también a la pareja. Depende de ustedes. En el trabajo hay un camino, y un camino al éxito, con viaje incluido. Si les hacen una propuesta de viaje en su centro laboral, no lo duden, porque eso les vendría a ustedes muy bien, no solamente porque les van a incrementar sus ingresos, sino que se van a contactar con nuevas gentes, con nuevas personas, que va a significar para ustedes crecimiento. No lo duden. Muchas gracias, Libra, por acompañarme.